¿Qué más, don Angelito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué milagro? ¿Cómo ahí está, llegando, vea, con su danzantico, vea. Con mi danzante pequeñito, ¿no? Mi hijo va a ser después el danzante mayor, ¿no, mijo? El director, como soy yo, su papá, abuelito, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estado? Buenos ¿Qué días. ¿Qué más, Javier? Hola, Alejo. ¿Qué has hecho? Salude. ¿Qué he hecho? Salude, la Mayrita. Si me le puede dar cosiendo el uniforme al niño, el de la danza tradicional de males. Ah, bueno. Que va a salir. Claro. Es que me le dé tomando las medidas. Alejandro le gusta bailar. Aquí es el, ¿cómo decir? Es la vida, es la alegría de aquí de la casa, es el baila y nos hace reír, nos alegra la vida. ¿Con quién va a bailar? ¿Con don Ángel? ¿Sí? Sí. Desde pequeño, pues, él se integró ya con los danzantes, en las mingas. Las mingas de pensamiento, ya cuando nosotros hacemos nuestros bailes y todo. ¿Sí? ¿Se va a colocar el vestido? ¿Va a bailar? Entonces, ahora se definamos los colores, pues. Las plumas faltan. Gracias.
Pues, ¿cómo? Pues, digo, pues, si, ¿qué tal? Yo hubiera sido muerto, ni tal hubiera la danza. Porque nadie hacía por seguir lo que nuestros mayores nos han enseñado. Pues. Si no es que yo fui que dije, no, voy a seguir las danzas. Y estoy hasta que Dios me tenga. Regresemos. Exacto. La otra vuelta y nos quedamos. Y ahora ya está aprendiendo el niño. Puede que después sea él hasta el director de la danza. Lo que me toca es acabarles de enseñar, porque como sabíamos salir, por lo menos en desfile, ahí no se puede bailar todas las piezas. Es como cuando se están en una sola parte, sí, ahí se les va enseñando todo, las escogidas que tocan. Lo otro. Eso. Para realizar un atuendo de los danzantes hay que tener en cuenta varios conceptos o creencias que se tienen acerca de ellos. En primer lugar, son los colores y la simbología que ellos hay que plasmarles en cada vestido. Se dice que tiene que tener la figura, se debe ser geométrica y también tiene que haber que tener en cuenta con las matemáticas. Eso es lo que ellos le dicen a uno, ¿no? Aunque antiguamente se decía que para hacer este atuendo, la mujer que los realizaba debía de tener todos los valores que ahora se conoce, pero antes con sencillez, con rectitud, honradez, sobre todo, como el indígena ha sido honrado y humilde, y la mujer debía coser estos atuendos, que sea virgen, se decía. Que es de música, me gusta todo. Por eso ya se me vino de ponerme a construir los instrumentos uno mismo. Este instrumento es para entregar a un músico
Llamo a Iván para él practicarse en la música, como la música ya la sabe un poco. Entonces quiere seguir de una vez practicándola. Yo cantar cantaba desde niño, desde que yo tenía los 7 años, pero no sabía guitarra. Y luego me gustó la guitarra, yo aprendí cuando ya tenía los 25 años. La música es así, la música parece que lo familiariza a uno. Y entonces uno donde oye un músico se integra. Entonces cantemos esta. Listo, sabemos. Tierra linda, la de Huachucal, linda tierra linda, la de Huachucal. Se empezó la fiesta, todos a gozar, con mis amistades te vengo a cantar. Se empezó la fiesta, todos a gozar, con mis amistades te vengo a cantar. Sirva las copitas de una champañita, sirva las copitas de una champañita. Porque a mi paisanita la quiero ver bailar. Porque a mi paisanita la quiero ver bailar. Porque a mi paisanita la quiero ver bailar. Casi se me adelanta, ¿no, maestro? No, no se olvide. Se me adelanta, hombre. Y es que la música es, ¿cómo le puedo decir? Viene desde nuestros antepasados. Por eso yo me gusta y porque siempre nos han dicho que nosotros utilizamos los instrumentos originales. El violín, la guitarra. De pronto el requinto, el güiro, el bombo, que en muchas partes ya se nos está perdiendo. Sus mujeres son preciosas como flores en jardín, que cautivan corazones al mirar y sonreír. Y el trabajo de sus hombres, orgullo de mi nación, y a todos los felicito en esta sencilla canción. Y a todos los felicito en esta sencilla canción. Cuando salgo de mi campo a mi pueblito tan querido, si alguien me ofrece su mano tengo en cuenta y no me olvido. Y si alguno es forastero yo le brindo mi amistad y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Nos conformamos en el colegio. Nosotros con mi hermano, acá mi compañero Luis Emiro, hubo la oportunidad de escuchar la música de latinoamericana. En ese tiempo nosotros de estudiantes nos gustaba mucho la música latinoamericana. Escuchamos mucho en ese tiempo a los Jarcas, a Illapu, a Hayak.
Y desde ese entonces, pues cada uno aportó con su instrumento y con su talento. La idea es que nos conozcan que somos netamente de Huachucal, porque Huachucal se destaca ya sea por, o sea, tiene una cultura muy arraigada a nuestras raíces, ¿no? Tiene una cultura muy marcada a lo que es la música andina. Vamos a bailar nuestro baile primero que sabemos saludarnos, ¿no? Saludos, amigos, saludos de esquina a esquina. Bueno. Si hoy o mañana de pronto yo pues me acabe, pues para eso están mis integrantes que tienen que aprender bien, bonito, y para que queden ya de cualquiera de ellos que cojan más, pues seguir bailando. Y por lo menos el niño. Regrese. Regrese la vuelta. Para acá atrás de yo, mijo. Siga, siga. La vuelta. Eso. Pañoleta, muy bien. La vuelta, la vuelta. Eso. Eso. A ver. De esquina a esquina. A ver, la mano. La mano. Eso. Porque de los niños, los que estuve enseñando ahora recién en San Francisco de Yungachala, una vez leí ellos, qué lindo que aprendieron de dentro de unos, de como me tocaba todos los días, mes entero. Eso dentro de 8 días ya podían. Porque un día le enseñaba un solo paso, otro día otro paso, otro día otro paso. De ahí ya los seguía vuelta repitiéndolos. Son 12 pasos. El saludo de esquina a esquina. El 8. La carneja. La chimba. Carnejado entre dos. Paso de escogida entre dos. La culebra. El peine. La estrella saludable. Es la escogida de a solos. El desmayo de la chumba. Son 12 pasos.
las dos les toca de lado y lado, ¿no? Él, pues, de vernos a, así, igual el papá, pues, de vernos a nosotros que bailamos así, él le quedó gustando y también, pues, al papá lo molesta, que le enseña a bailar. Y entonces, pues, allá está bailando con él y de que ya nos ve, pues, ya quiere. Me digo así, ¿cuántos meses de lo que es, le seguimos el baile? ¿Unos 3-4 meses? Sí, ya siguió bailando y ahora pues él quiere seguir. También.